Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Kern Contigo. Les saluda su amiga Mari Pérez Dowling. Tenemos un programa muy importante lleno de salud. Un programa donde vamos a promover una organización muy importante aquí en el condado de Kern. Una organización que quizá ustedes ya han escuchado en las noticias. Cirugía Sin Fronteras está aquí con nosotros. Un gran amigo de la casa, el doctor Enríquez, está con nosotros. Y también la fundadora y organizadora y directora de esta organización, Carla Terraza, está aquí con nosotros en su casa. Gracias por acompañarnos a ambos. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Contentos de estar aquí en Univision. Fíjate, Carla, que hemos oído mucho de la organización y sabemos que ya tenemos historia, que nos conocemos desde la radio, pero algo que me importó muchísimo es darle a saber a la gente lo que es la organización, la Fundación Cirugía Sin Fronteras, porque antes de empezar la entrevista, me topé con dos personas en el pasillo que reconocen a la doctora Enríquez porque ha salvado la vida de un pariente, de una tía, de alguien muy conocido, pero sin embargo la gente no sabe qué hay detrás de todo esto, así que me gustaría que nos hablaras de la Fundación. Pues la fundación es muy linda. Primero que nada, se crea Cirugía Sin Fronteras como programa. Empezó a ser un programa piloto. Él fue el fundador de ese programa. Y esto para poder ayudar a pacientes que por diversas razones no tenían seguro médico y que llegaban a la consulta del doctor Enríquez y pues él podía diagnosticar, pero al momento de decirles necesitan una cirugía, ahí ya no se sabía qué hacer. Entonces él empieza a tener esa inquietud de ver cómo hacer, cómo negociar con los hospitales para poder atender a esos pacientes. Y bueno, gracias a Dios, el Hospital San Joaquín se empieza a abrir y posterior al Hospital San Joaquín empiezan los demás hospitales de la comunidad que se han unido. Luego se hacen conversaciones con médicos para que ellos formen parte del equipo de Cirugía Sin Fronteras. Y ha sido una cosa muy difícil, porque atender un paciente sin seguro médico, además de valor, sí. Necesita pues que sean médicos expertos, ¿no? Entonces, pero sí se fueron sumando los médicos a tal extremo que ahora tenemos como 19 especialistas dentro del programa y podemos hacer múltiples especialidades, hacer cirugía y ayudar a las personas que no tienen seguro médico a través de Cirugía Sin Fronteras. Entonces, ¿qué es lo que logra Cirugía Sin Fronteras? Consigue que los precios para estos pacientes sean muy reducidos. Por dar un ejemplo, una cirugía de vesícula de hernia que pudiera estar oscilando entre los 17 y 22 mil dólares, entonces ahora solamente con Cirugía Sin Fronteras llega a salir $3,600. Qué bien. Pero a pesar de eso, y a través del tiempo, hemos visto que a veces esos 3,600, que a lo mejor no son mucho, pero para otras personas para muchas es mucho, sí lo es, ¿eh? No lo tienen. Entonces, y siguen con esa necesidad, sí. Entonces se forma y se funda la fundación CSF Foundation, donde entonces estamos empezando a trabajar para recaudar fondos para que estas personas que no completan ese dinerito o no lo tienen, nosotros podamos ayudarlos a completar o ayudarlos en el pago total de su cirugía. Eso es excelente porque sabemos que, como dices, las familias por algo no tienen seguro médico regularmente porque no pueden pagar, pero también me llama mucho la atención el título, ¿por qué Cirugía Sin Fronteras? El doctor, ¿verdad? Doctor, platíquenos. Sí, es una buena aclaración que hay que hacer. El término se hizo específicamente para definir a la gente que se va de Estados Unidos a través de la frontera a México, o a Nicaragua, o a Colombia, o a donde sea. Tienen que cruzar la frontera porque no tienen el dinero para hacerse una cirugía aquí. Y en un principio dije, ¿cómo vamos a pasar el mensaje a esa gente que vamos a quitar la frontera que ellos tienen que cruzar y lo vamos a hacer aquí? Y de ahí viene el nombre, Cirugía Sin Fronteras. No tiene nada que ver con inglés, sin fronteras, ni nada de eso. Ni barreras. Sí. Sin barreras. Pues en realidad, Sin Fronteras es para que no tengan que cruzar esa frontera, ¿no? Y que dentro de los Estados Unidos puedan recibir esa ayuda, esa atención médica que necesitan, sin abandonar a su familia, sin correr riesgos, porque muchas veces llegan salen del país de donde viven y cuando se hacen la cirugía en el otro país y vuelven, se complican. Claro. Y cuando eso pasa, aquí ya ningún médico puede verlos porque ya es un problema de otro médico. Y no traen los expedientes, es un problema, o sea que legalmente aquí es un problema atenderlos, por lo que entonces se define no atender. Es como entonces, volver a arreglar una casa mal hecha. Sí, para aclararlo. No se puede, los cimientos que están mal hechos, volverlos a hacer. Así es. Históricamente ha habido pacientes que vienen de Perú, o vienen de México
y vienen con complicaciones, entonces legalmente ningún médico en este país lo va a tomar. Es una cuestión muy triste y es importante que la gente lo entienda. Y luego es un gasto más, ¿no? Porque muchas personas que están sin papeles dentro de los Estados Unidos, que tienen que ir por salud, volverse a su país, para volver a entrar es una dificultad. Si es que lo puede lograr, es un gasto. ¿Y porque tienen gasto? Que pagarle al coyote y es un riesgo. Hubiera sido mejor guardar ese dinerito, pagarlo aquí y obviamente ahora gracias a Cirugías Sin Fronteras lo pueden hacer. Obviamente viene gente de todas partes del país, no nada más gente de aquí del condado, porque estamos hablando de abrirles las puertas a todas esas personas que ya estando en una situación médica no tengan que volverse a arriesgar o gastar todo ese dinero, como dices tú, en coyotes o volver a pasar porque por la razón básica de que no tengan un seguro médico. Uh-huh. Ahora, si hay personas que han ahorrado, yo sé que me están escuchando muchas personas que tienen bajo el colchón aguardado sus 5 mil, 10 mil dólares, ¿para qué arriesgarse a irse cuando lo pueden tener aquí? Sé que muchas personas, inclusive, han tenido buenos testimonios, han pasado, han salvado muchísimas vidas, han tocado muchísima gente a través del país. Y aquí en el condado de Kern es muy conocido el doctor Enríquez. Así que yo sé que hay muchos testimonios que me gustaría que más adelante me platicaran. Pero en este segmento, antes de terminar, Carla, me gustaría que la gente que nos escucha pudiera involucrarse más en algo así. Porque a todos nos ha tocado. Todos tenemos un pariente, un amigo, alguien cercano, a lo mejor uno de nosotros que vamos a necesitar de esos servicios. ¿Cómo podemos hacer para que esta fundación crezca y apoyarlos? Pues para que la fundación crezca es donación. Sí. Necesitamos a las empresas, necesitamos a las personas independientes que den su granito de arena, que se involucren con nosotros en un proyecto sostenido y pues nos donen. Estamos trabajando por la comunidad, para la comunidad y lo único que necesitan hacer pues es donación. Puede ser una donación chiquita, puede ser una donación mes a mes como un compromiso y sabes que estamos saliendo a buscarlas y estamos encontrando buenas respuestas de restaurantes, de lugares y que se están uniendo porque esas personas trabajan, hay personas sin seguro médico que están trabajando para ellos y a esas personas que nosotros les estamos ayudando. Ahí tienen los números en pantalla, la página de internet para que se comuniquen con Carla y la fundación y también vamos a regresar con más información después de esta breve pausa. Gracias amigos por seguir con nosotros aquí en Kern Contigo. Con nosotros aquí en casa tenemos al doctor Enríquez de Cirugías Sin Fronteras y también a Carlas Terrazas hablándonos acerca de la fundación. Pero en este segundo segmento en especial me gustaría que conociéramos un poco más del doctor Enríquez. Ustedes ya lo han escuchado, ha salvado muchísimas vidas y es el fundador de esta organización tan importante. Quiero que nos hable por qué es que el doctor Enríquez llega a formar una organización así y cómo se formó el médico. Bueno, yo soy un médico mexicano. Estudié en México mi carrera y luego hice especialidades en cirugía tanto en México y luego en Estados Unidos. En México estuve en salubridad, que la gente que me escucha sabe lo que es salubridad, sí. En el Seguro Social. Entonces yo sé cómo es el sistema mexicano y conozco a los pacientes que son gente trabajadora, tanto allá como aquí. Cuando yo me vengo a Estados Unidos después de mi segunda especialidad, empiezo a trabajar en mi profesión privada, en mi práctica privada. Pues sorpresa, la gente que está aquí trabajando con nosotros es gente que trabaja igual duro en México. Son los mismos trabajadores, diferentes caritas, diferentes apellidos, pero son los trabajadores que todos los días se dedican a mantener a su familia y a trabajar para todos nosotros. Pero con el gran problema de que aquí no había nadie que viera por ellos. Si no tienes seguro en este país, se complica la vida terriblemente porque... Y la gente podría hacer miles de llamadas y decirnos, fui a emergencias 10 veces. Me quitaron el dolor y me mandaron a la casa, pero no me curaron. Así es. Y entonces, cuando yo consultaba a esos pacientes casi muriéndose, porque además les dicen a la gente, la única forma como te puedo admitir es cuando te estés muriendo ya prácticamente. Sí. Entonces me tocaba verlos y sabía la historia de que habían venido 10 veces a emergencias. Y yo dije, esto tiene que cambiar, no puede ser posible, no es lógico esto. ¿Cómo vamos a ignorar a nuestros trabajadores mexicanos
o latinas, por decirlo así, pero mexicanos, dejarlos enfermos y no atenderlos. Es una pérdida de dinero para ellos, para sus familias. Sí. Es una pérdida de dinero para la comunidad. Si nosotros tenemos en una comunidad trabajadores enfermos, todos perdemos. Si tenemos trabajadores sanos, todos ganamos. Y entonces ahí viene el concepto de Cirugías Sin Fronteras y el gran esfuerzo que se ha hecho es para influir en esa gente tan valiosa, que estén bien y sanos, que estemos todos juntos en una comunidad, por ejemplo, Bakersfield, que tenemos 48% de hispanos. Y lo que dice de los mexicanos, me imagino que esa pasión y esa compasión también hacia los mexicanos es porque de esos 48%, un 90% son mexicanos. Claro. Entonces estamos hablando de una alta población, de que simplemente uno tiene que ir al campo, a cualquier lugar, a cualquier tienda y ver. Hay eventos que hacemos en la comunidad donde la gente nunca ha tenido alguien que le revise la sangre, nunca le ha revisado la presión. Entonces veo y siento el sufrimiento y el dolor y la compasión de usted porque se ha visto por donde quiera, pero es difícil encontrar una persona que se dedique. Ahora, ¿qué tan difícil ha sido para usted poderse asociar con otros médicos? ¿Hay gente de verdad que tenga ese corazón al igual? Magnífica pregunta. No todos los médicos pueden ser de Cirugías Sin Fronteras. Tienen que tener la creencia y la dedicación en la persona, porque para el médico nuestra profesión era eso, es influir sobre la salud para que alguien esté bien. Y la mejor remuneración para el médico, como yo, lo que me pasa a mí, no es el dinero, es ver a mi paciente bien. Sí. Se los conozco muriéndose, pero luego los encuentro tomándose su nieve en las tiendas, pues, o en los mercados, o donde sea. Y eso es lo que me da gusto. Claro. Haber influido sobre esa persona que necesitaba ayuda. Y ahora los veo contentos, caminando con sus familias. Y eso hace mi profesión valiosa. Y que lo llenan de bendiciones. Es algo muy gratificante también ver el reconocimiento y el amor y el cariño, ¿no?, que le han de dar a usted para que sea... Porque esta fundación, ¿ya cuántos años tiene, Carla? Ya llevamos con Cirugías Sin Fronteras 4 años y la fundación como fundación apenas empieza. Ah, ok, qué bien. Ajá. Entonces, pero yo sé que usted ya tiene bastante historia aquí en el condado. Sí, yo llevo 15 años en Bakersfield. Vine como invitado y me encantó la comunidad. Sí. Me encanta la gente en Bakersfield, me encanta trabajar con mi gente, que aquí están todos juntos y vaya, se hace la diferencia, es lo importante, hacer la diferencia. Y volviendo un poquito al tema de los médicos que son escogidos para Cirugías Sin Fronteras, pues una parte es obviamente el gran corazón que puedan tener y la paciencia que tengan, porque nosotros los latinos queremos que nos atiendan y queremos que escuche al hermano, a la hermana, a la esposa, claro, ¿no? Pero otra parte es que deben ser médicos expertos, experimentados, con licencias ya aquí dentro de los Estados Unidos. Y experimentados, ¿por qué? Porque nuestros pacientitos han sufrido tanto por tanto tiempo y no se han atendido, que cuando llegan a nosotros están complicados. Sí. Y un médico nuevito con esas complicaciones no la va a hacer. O sea que nuestros médicos realmente tienen mucha experiencia. Y tienen que tener esa paciencia, como dices, y conocimiento también. Exacto. Aparte de traer otros médicos, ¿hay otras organizaciones con las que ustedes se asocian para que los ayuden? Como estamos empezando a tocar puertas, la primera que se ha unido a nosotros es la Rosy Rivera, a través de Love Foundation. Ah, de la hermana de Jenny Rivera hizo esa fundación. Y pues ha sido la primera que se ha identificado con lo que es el concepto de Cirugías Sin Fronteras, ya que ellos cuando llegaron a este país, llegaron como todos inmigrantes, pasando negro y sin seguro. Entonces, cuando se enfermaban, era el susto de toda la familia. Cuando se enfermaba el papá, la mamá, un hijo, era el susto porque ¿qué vamos a hacer sin seguro? Y claro, entonces ella fue la que primero se identificó con la fundación y dijo, yo les ayudo. Y no solamente lo hizo a través de donaciones, sino también a través de su imagen. Sí. Pues ella es una vocera de nosotros y estamos muy contentos, ¿no? Otras personas del medio artístico, por ejemplo, ahorita mismo es Ana Bárbara. Ah, qué bien. ¿No? Que también nos está apoyando ella con la imagen y todo eso. Y algunos cantantes que ya se están, Larry Hernández, sí, el Daza. Daza también. Entonces ya se están uniendo. ¿Por qué? Porque es gente que se identifica con su comunidad, con la comunidad latina, con los mexicanos. Y pues de una u otra forma en algún momento han estado en esa situación. Entonces dicen, ahora pues la gente me da a mí y yo quiero darles a la gente a través de ustedes, ¿no?
Sí, es muy bonito y también vamos a pasar una breve pausa ahorita, pero lo que la imagen es muy importante, pero también la misión, que muchas veces es cuando comparas. Y aquí en Univision tenemos cuatro plataformas muy importantes, que son los cuatro pilares de educación, salud, participación cívica y progreso, más bien. Entonces, como parte de nuestro compromiso a la comunidad, queremos traerle este tipo de información a ustedes y hacemos que de una manera u otra el medio de comunicación ayude a fundaciones como ustedes. Así que por eso es que nos asociamos también de una manera como medio de comunicación para que gente pueda ser beneficiada por este grupo. Así que vamos a tomar una breve pausa, regresamos con más. Seguimos aquí en el programa de Kern Contigo con su amiga Mari. Tenemos a nuestros invitados de Cirugía Sin Fronteras, el doctor Jorge Enríquez y Carla Terrazas. Ambos nos van a platicar en este segmento estos casos extremos que nos hacen ver el motivo y la misión detrás de toda esta fundación, del trabajo que hacen ellos sin parar, el que valga la pena el quedarse a la medianoche, el tocar puertas, porque como dice el doctor, el tocar vidas es importante, pero el cambiar vida y dar vida tiene que ser algo tan gratificante. Así que platíquenos un testimonio. Así es, Mari. Bueno, un testimonio que viene pronto a mi mente, un caso especial de un muchacho en vida productiva, en edad productiva, de 40 años. 29. No puede trabajar ya porque tiene un tumor enorme en la parte posterior del cuello. Este muchacho ya no puede ni dormir, se compró un sillón reclinable y tuvo que hacer un agujero al sillón reclinable para que cupiera su tumor. Ay, no. Además de eso, no encontraba trabajo porque la gente no le daba trabajo. Además de eso, dolor, síntomas. Y había ido a muchos lugares a que lo atendieran. Fue a las universidades en UCLA, en USC. Fue al condado, fue a múltiples médicos. Todo el mundo le cobraba una consulta de $300 y nada. El último que por último supo de Cirugías y Fronteras, que estábamos más o menos empezando, llegó el muchacho, se valoró, se le hizo su diagnóstico, se le hizo sus estudios y yo dije, lo vamos a operar. Y este muchacho, una vez operado, le cambia su vida totalmente. Regresa a trabajar, se convierte en productivo, ayuda a su comunidad, se pone a estudiar inglés. Qué bien. Es otra persona y es un caso hermoso porque sí. Influye sobre su familia, sobre su ser, sobre todo. Es una persona, ahora él es una persona muy cercana a nosotros, nos ayuda, incluso se ha conectado con gente como casos parecidos a los de él para darles ánimo y orientarlos cómo funciona. Y esa motivación, y la, sí, cómo claro. Puede él influenciar ahora tantas vidas. Él es un caso hermoso y la verdad que nos va a quedar para siempre ese caso porque... De otra forma, él no hubiera, no sabemos qué hubiera pasado con él. Me imagino que no le alcanzan las gracias para darle a ustedes. Pero ¿no? Él nos ha dado miles de veces las gracias de miles de formas. Manera. Y no se cansa de darlas, ¿no? Entonces, somos amigos, contribuye con nosotros en cualquier oportunidad que pueda, él está con nosotros. Qué bien. Pues, es un caso muy bonito. Que Dios lo bendiga a él todavía y a usted. Gracias por el testimonio. A ver, platícanos tú, ¿qué te ha impactado en esta organización? Pues, un caso de los que me ha tocado, son muchos, pero uno de los que me recuerdo con más claridad es el de una señora que, pues, ella nació sordita, ¿no? Ella nace sorda, sobre todo de un oído. Pero al poco tiempo pierde los dos oídos. Entonces crece, pues viene a Estados Unidos con la familia, siempre tocó puertas, siempre le dijeron que para hacerle la cirugía necesitaba unos $45,000 y que nadie se la podía hacer, ¿no? Entonces ella decía, no tengo de dónde los voy a sacar. Un día escucha, gracias a un medio de comunicación como el tuyo, escucha de nosotros, de nuestro programa, nos llama. La familia le dice. Pues. Sí, la familia le dice. Entonces la traen hasta acá, hasta Bakersfield, porque ella es de por alrededores.
Entonces, ella un poco desconfiada de que la podamos ayudar y todo. La mandamos con el con Dr. Kit, que es un especialista en oídos, nariz y garganta, y pues la ve y dice, la vamos a operar, la vamos a curar y vamos a ver qué se puede hacer por ella. Pues llega el día, la señora empezó a todo esto con mucha emoción, mucho entusiasmo, a que quizás podía recuperar escuchar un poquito, ¿no? Entonces, llega el día, la operan, nosotros a través de las asesoras vamos haciendo un seguimiento y vamos viendo que el paciente no necesite nada, que esté entendiendo absolutamente todo. Pues llega el día, la operan, sale todo muy bien, luego llega su reconsulta. En la reconsulta le iban a sacar algunos tapones, algodones, no sé qué le habían puesto, o algún canal, algo para que le había puesto el médico en la cirugía. Pues cuando empiezan a sacarle, ella empieza a gritar, escucha, y el doctor se da la vuelta y dice, ¿qué le pasa? ¿No? Y la enfermera que lo asistía al doctor le dice, doctor, está escuchando, nunca ha escuchado. Y ella hablaba fuerte y no se daba cuenta. Creo que la historia fue más bonita en el sentido de que se les cae algo. Sí, ella escucha. Ajá, pues sí, una moneda. Y entonces ella escucha y no, estoy escuchando. Hizo tanto... Pues se emocionó tanto, hizo tanto escándalo que todo el mundo era, ¿qué pasa? Y era que ella no modulaba tampoco el sonido de su voz y estaba tan emocionada que gritaba. Y el médico estaba ahí todo asustado. Pero entonces cuando ella nos da ese testimonio y llora y todo eso, para mí, pues darle a una persona que pueda escuchar, la posibilidad de escuchar es grandioso. Qué bonito, qué bonito. Y además de que le regresas todo lo que se han perdido toda su vida, ¿no? Imagínate lo que ha de haber sentido ella escucha hasta tus latidos del corazón ahora, imagínate, porque esa sensibilidad se les desarrolla. Hasta ahora dice, escucho cualquier cosa, escucho mejor que nadie, dice. Así es. Porque está... Pues Dios la guarde para muchos años, ¿no? Y sobre todo para escuchar. Y me imagino que no ha de parar de escuchar música, ¿no? Porque todo lo que se ha perdido. Qué lindos testimonios de ambos. Nos queda ya un minutito, pero yo sé que vamos a seguirlos teniendo aquí en su casa. Sobre todo me interesa mucho los casos que el doctor pueda ayudar a través de los medios y personas que quieran consultarnos su caso, que tengan una situación difícil, que piensan que ya no es esperanzas, sería muy bueno que lo consultaran con el doctor, que nos llamaran, que le llamaran a ellos, y vamos a tener la oportunidad de que él tome algunos casos al aire para que podamos ayudar a una persona a la vez, pero también obviamente consultarlos cara a cara. Así que en este último momento me gustaría que les diera un mensaje a la comunidad, doctor. Bueno, la idea de Cirugía Sin Fronteras es precisamente darles una opción cuando no tienen ninguna otra opción. Cirugía Sin Fronteras nunca les ha dicho no tomen seguro, de hecho los animamos a que tomen seguro. Pero va a haber alguna gente que no tiene otra opción, por miles de razones. Entonces sepan que existimos, sepan que queremos ayudarlos, tengan la confianza de venir con nosotros y lo de menos es platicar y ver qué podemos hacer. Así es. Y pues muchas personas, y sobre todo en el ambiente latino, les da pena hablar a las oficinas médicas. No les dé pena, yo los invito a que nos hablen al 661-333-5746. Hay asesoras que están hablando en español, en inglés, en el idioma que quieran, digo yo, inglés y español. Muy bien, y pues cada asesora se conecta mucho con el caso. Entonces no les dé pena que ese no sea un impedimento para llamar y buscar ayuda. Muchísimas gracias a ambos. Dios los bendiga. Los esperamos aquí a la próxima. Muchas gracias a ustedes. Amigos, eso es todo por hoy. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.